Hola, soy Ernesto Hernández y esto es FOPA, la sección de Caribe Empresarial donde analizamos diferentes aspectos que tienen que ver con el mundo de la moda. Y el día de hoy vamos a hablar de una marca que ha sido como bastante revolucionaria. A mí me parece verdaderamente horrenda, pero bueno, cada quien sus gustos. Y es una marca que lo más difícil, lo más complicado al hablar de esta marca, es que muy poca gente sabe el origen de esta marca. Creen que es algo como súper nuevo, sobre todo por la propuesta tan novedosa que ha tenido, pero que en realidad es una de las marcas más clásicas, una de las marcas más importantes. Para los españoles es el orgullo máximo, porque Cristóbal Balenciaga fue uno de los diseñadores más famosos de la época de los 40, 50. Fue un hombre con una visión extraordinaria que hizo de la moda una cosa única. Él era arquitecto, entonces era el arquitecto de los vestidos. Llevaba esta parte de la arquitectura a los vestidos, logrando unas cosas, unos volúmenes y unas formas excepcionales. Fue un verdadero revolucionario y sobre todo, repito, pues la persona más importante que ha habido en el medio de la moda en España. Con el tiempo, bueno, pues la casa desaparece. Como muchas otras, van, vienen y finalmente hace unos años tiene un revival en el que empieza a aparecer como cosas que desde el principio son criticadas por no ser realmente fieles al origen, que lo que hace normalmente un diseñador cuando entra a una marca es estudiar la casa y a partir de lo que hacía la casa, modernizarla, traer nuevas ideas, pero siempre como respetando un hilo, un algo de lo que fue originalmente la marca. Incluso hay colecciones que se parecen mucho, que son inspiradas en colecciones del diseñador original, lo cual hace como este link entre lo clásico y lo novedoso. Un ejemplo es Karl Lagerfeld, que dentro de todo lo que proponía siempre había la camelia, las cadenas, algo que tenga que ver con lo que Chanel representó de toda la vida. Entonces Balenciaga da este brinco, este salto, porque no fue solamente un brinco, en el que vemos cosas que, bueno, si Cristóbal estuviera vivo, se volvería a morir mil veces de ver lo que han hecho con su marca, con su apellido. Nada que ver con lo que fue y cada vez es peor, cada vez ha sido como más feo y más se han dedicado a poner de moda esta nueva moda de lo feo, de hacer de lo común, pero de lo común entre feo, bizarro y corriente, algo que está de moda, que ha sido muy fácil de seguir porque ha sido muy fácil de imitar. Se ha colgado un poquito de esta parte del reciclado y de la ropa de segunda mano, porque toda la ropa que hacen en realidad parecen cosas ya viejas y feas, a la mano de Gucci. Si separamos piezas, claro que hay cosas maravillosas, claro que hay cosas increíbles, pero restan y van muy lejos de lo que en realidad son esas marcas. Ya, si no sabes qué marca es, no lo ves como algo de lujo. Y bueno, al final de cuentas, acaban incluso los dos haciendo colaboraciones, que es cuando dicen, bueno, se juntó lo malo con lo peor. Pero lo peor de todo esto es esta campaña que lanzaron hace unos par de días, un par de semanas, en la que sonó tanto y tanto y tanto porque representa niños, tiene niños vistiendo ropa con escenas un poco sadomasoquistas, un poco fuertes para los niños. Empieza todo por los niños y de ahí la gente ya con las conspiraciones y todos estos rollos que luego inventa, empieza a hacer así una sarta de comentarios y de cosas que, bueno, hasta en lo ridículo caen. En el que, por ejemplo, está una revista abierta en tal página y que las páginas consiguientes, las letras que forman, que al final de cuentas es el resumen de Balenciaga, es el nombre del diablo en un idioma antiguo. Vienen de la mano con la locura reciente de Kanye, el cantante, que vienen también de la mano con que Kim Kardashian haya sido como la embajadora por mucho tiempo, cuando que, digo, para mucha gente es súper fan, pero para otra mucha gente, así como tiene ese grupo de fans, tiene el grupo de contras, ¿no? Que dicen que lo más corriente, como de lo peor que pudo pasar en la televisión y en la moda a nivel mundial. Entonces han sido una tras otra y termina con esta campaña. ¿Qué pasa? No lo sabemos, vamos a tener que ver qué pasa en las siguientes temporadas, pero no es algo nuevo. Hay que acordarnos que, como dicen por ahí, el dicho original que era en el amor y en la guerra todo se vale, que después aumentó en el amor, en la guerra y en la publicidad todo se vale, y que ahora lo vemos como en el amor, en la guerra, en la moda sobre todo y en la publicidad todo se vale. Hace unos años, Franca Storni, la directora de Vogue Italia, también creó un escándalo porque hizo una editorial increíble, era muy bonita la editorial, con vestidos de diseñadores, pero en tallas de niñas. Y las niñas estaban maquilladas y estaban como si estuvieran en una fiesta. Y bueno, fue también un gran escándalo. Igual que lo fue en los 80s cuando Brooke Shields, que era una adolescente, apareció con sus Calvin sin calzones, ¿no? Y retaba al público como diciendo, entre mis jeans y yo no hay nada. Entonces es algo con lo que les ha gustado jugar mucho a la publicidad y hay que acordarnos que lo que están buscando en este tiempo, al igual que todo este rollo de influencers y que por eso todo ha sido como ligado uno con otro, es buscar el escándalo, es buscar el ruido, sea para bien o para mal, como decía Salvador Dalí, que hablen bien o mal, pero que hablen. Pero sí está llegando ya a unos puntos que verdaderamente no sabe uno qué pensar.
chequen lo de Balenciaga, a ver qué opinan, chequen sobre todo lo de Cristóbal Balenciaga, la marca original española, el diseñador español. Y bueno, por aquí nos escuchamos, nos vemos la próxima emisión. Soy Ernesto Hernández, esto fue FOPA para Caribe Empresarial.